es un momento súper feliz, justamente para toda mi familia y para mí, por un recorrido de años que no viene solo de la uni, sino desde que soy chiquita, siento que implica un reconocimiento para un montón de tiempo mío y de mi familia y de mis amigos y de la gente que me rodea, de los profes, de las seños. Entonces, es un momento re lindo que estoy viviendo. ¿Lo esperabas? La verdad que no, o sea, sabía que me iba bien a nivel filosofía, pero nunca me pensé y me imaginé a nivel de la uni, entonces fue una gran sorpresa, no me lo esperaba. ¿La filosofía cómo ha de alguna manera caracterizado tu vida? Y la pregunta, siento que estuvo siempre, desde que soy chiquita, las lecturas, el cuestionamiento, en la adolescencia, el cuestionamiento, la pregunta por qué la realidad es así, por qué no de otra forma, qué puedo hacer para cambiar, siempre estuvo en relación al medio ambiente y, bueno, otras cuestiones. Y, encontré ese espacio en la uni en donde poder hacerme preguntas y estar acompañada y poder pensar la realidad de una manera distinta. ¿Qué significa, para finalizar en este caso, ser abanderada de una universidad pública? Y significa un orgullo, significa responsabilidad para con mis compañeros, para con la sociedad misma. Así que eso, responsabilidad y orgullo para la gente que me rodea. Por supuesto que es un acto institucional, académico, normado por lo que son los manuales de protocolo a nivel de las universidades nacionales, sumamente importante porque significa el recambio de nuestros estudiantes en el traspaso de las banderas tanto mayor como de las banderas de las facultades. Es un acto que en realidad es una fiesta, ¿sí? Es una celebración. Por poder compartir este espacio con nuestros estudiantes más avanzados en sus carreras y sus familias. Esta celebración que usted dice se da en el marco de lo que es una institución pública, una universidad nacional. Así es, por lo tanto es aún más significativo, como se podrá observar al ingreso ya de nuestro propio campus, totalmente embanderado, haciendo referencia en particular a lo que celebramos en este día, en recordatorio también de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, creador de esta enseña patria. Es una oportunidad muy importante, ya que la institución tiene la posibilidad de honrar a sus estudiantes destacados, que tienen a su vez el honor de portar la enseña patria. Así que en ese sentido para nosotros es uno de los momentos más importantes del año para la institución. Y esto se da en el marco de lo que somos, una universidad pública. Exactamente, como universidad pública, también tener esa mirada hacia el exterior, de valorizar y poner en valor precisamente los símbolos patrios que nos identifican como nación. Eso es muy importante. Esto viene dado en todo el sistema educativo, ¿no? Y termina y culmina, ¿por qué no?, en el sistema superior, donde los estudiantes también tienen esta posibilidad de ser referentes desde lo académico, desde sus condiciones personales, y bueno, este honor de poder representar a la universidad en todas las instancias portando el máximo símbolo patrio. Es un hecho muy significativo para la vida institucional que año tras año hace renovación de quienes portan y escoltan la bandera argentina. O sea, considerando que es nuestro máximo símbolo patrio, con lo que eso significa desde el punto de vista de, independencia, libertad, valores democráticos, y que justamente nuestros estudiantes sean quienes año tras año van renovando esa función de embajadores institucionales, eso que representa, esfuerzo, compromiso, dedicación, valores, y que si bien, responden a méritos, a esfuerzos personales, entiendo que es el resultado de un esfuerzo colectivo. O sea, representan a toda una comunidad universitaria y muy especialmente a la población estudiantil. Así que tiene que ser un motivo de orgullo para ellos, para sus familias, y también un motivo de orgullo para todos nosotros que, nos sentimos honrados que sean estos estudiantes quienes año tras año nos representen como institución, hacia adentro y hacia afuera.
Hablábamos con algunos de los chicos que ya sea van a ser abanderados ahora o escoltas o dejan de serlo en el día de hoy, y la mayoría, por no decir todos, destacan el orgullo de ser y pertenecer a una universidad pública. Absolutamente. Creo que justamente eso es lo que le da ese valor, ese significado social tan importante, porque bueno, el reconocimiento no es solamente hacia un desempeño académico, meritorio, reconocido, sino también a ese compromiso social, a esa formación en ciudadanía que los estudiantes reciben en la universidad pública.